Hola Melenúas, soy Freilyn Flores y estoy aquí para compartirles toda mi experiencia sobre mi melena. El día de hoy les estaré explicando cómo realizar una mascarilla de arroz con sábila y aceite de coco natural. Pero antes de comenzar, les sugiero que me sigan en todas mis redes sociales y activen la campanita de suscripción de YouTube para que no se pierdan de ningún video. Y los ingredientes encargados de aportar esos beneficios son la sábila, canela, arroz, y aceite de coco. Vamos a utilizar una taza de arroz y procederemos a lavarlo muy bien con abundante agua. De hecho, pudiéramos hacerlo dos veces para eliminar todas las bacterias que pudieran estar presentes. El arroz, como les dije anteriormente, tiene muchísimos beneficios, tales como reduce el encrespamiento, fortalece la hebra capilar, hidrata, aporta brillo, suavidad, sedosidad y disminuye el frizz, ya que es un excelente acondicionador. Así que melenúas, esta es una excelente mascarilla que vamos a estar haciendo el día de hoy y que ustedes deben hacerlo en casa para ponerlo en práctica en su melena. Recuerden lavar correctamente el arroz, vamos a hacerlo eso dos veces para eliminar todos los residuos y las bacterias que pudieran estar presentes. Vamos a escurrir nuestro arroz y vamos a agregarlos en un recipiente con dos tazas con agua. Las dos tazas de agua tienen que estar en un recipiente a fuego lento. Ok, y esto va a durar un aproximado de 20 minutos hasta que el arroz esté cocido. Una vez que el agua esté hirviendo, agregamos nuestro arroz. Recuerden que es una taza de arroz previamente limpio. Vamos a moverlo con una paleta de madera, preferiblemente. Y vamos a agregar la canela. La canela que le agreguen va a ser al gusto de ustedes. Y posterior a esto vamos a moverlo con una paleta de madera, preferiblemente. Mientras el arroz esté a fuego lento. Ok, recuerden que solo son 20 minutos que tienen que tenerlo en candela. Vamos a seguir realizando nuestros otros procedimientos con los demás ingredientes. Vamos a pasar ahora a la aloe vera o comúnmente llamado como sábila. Recuerden que la sábila o el aloe vera tiene que haber sido reposado por 24 horas, porque recuerden que esto tiene una sustancia llamada aloína, que es una sustancia dañina, amarillenta, y que solamente se secreta estando en reposo en agua, y tenemos que hacer esto en 24 horas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a cortar las partes laterales de la penca de la aloe vera. Ok, y una vez que esté cortado correctamente, vamos a introducir nuestra penca de aloe vera o de sábila, como ustedes le llamen. Vamos a introducirlo en un recipiente con suficiente agua. Entonces, bueno, ya saben que para quitar esta aloína vamos a necesitar ese envase grande con abundante agua, dejarle en remojo las hojas cortadas, pero sin pelarla completamente, así como se los demostré anteriormente. Dejar esas pencas remojo por 24 horas, ¿ok?
y preferiblemente cambiar el agua 2 o 3 veces a lo largo del día para ir retirando la aloína. Gracias al efecto del agua, esto va a absorber toda la aloína dejándola lista para su consumo de manera saludable. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizarla en nuestro cabello y bueno, esto puede ser muy abrasivo en nuestro cuero cabelludo. Pueden observar luego de 24 horas cómo se observa el agua amarillenta. Eso quiere decir que el lavado de mi penca de aloe vera estuvo correctamente. Miren cómo se ve totalmente amarilla el agua. Quiere decir que hice un buen lavado. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Posterior a esto, vamos a lavarlo con abundante agua para evitar esa sensación babosa al momento de extraer la pulpa de la aloe vera. Vamos a cortar en trozos, preferiblemente medianos, para que al momento que vayamos a extraer la pulpa sea muy fácil para nosotras. Generalmente yo uso, para retirarlo, uso un cuchillo o utilizo una cucharilla, pero si ustedes es la primera vez que están retirando esta pulpa de la penca de aloe vera, yo les recomiendo hacerlo con la cucharilla, porque sinceramente la pulpa es muy 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 viscosa. Es una sensación muy pegajosa y se nos resbala mucho en nuestras manos. Yo lo hago así, de esta forma, con la cucharilla. Lo coloco de la parte lateral y con un raspado de la parte lateral hacia adentro y hacia afuera. ¿Ok? Trato de sacar toda la pulpa de la aloe vera. Lo coloco en un recipiente, por supuesto. Hacemos lo mismo en la otra superficie de la planta para sacarle toda la pulpa que podamos. Recuerden que vamos a hacer esto con todos los trozos que hayamos cortado. En este momento voy a intentar hacerlo con el cuchillo. Si lo hacen con mucho cuidado, va a ser más rápido en retirar la pulpa, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado porque esa pulpa es muy resbaladiza y pudieran cortarse. Miren que es más fácil, sale de manera completa la pulpa, miren, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado si desean hacerlo con un cuchillo. Entonces, bueno, colocamos nuestro ingrediente dentro de un recipiente para tenerlo listo. Y una vez que tengamos todos nuestros ingredientes listos, vamos a proceder a colocarlo dentro de la licuadora. El arroz debe quedar un poco aguado, ok, no puede quedar seco en su totalidad, para que al momento de unirlo con los demás ingredientes pueda licuarse de una manera más eficaz y quede más compacto. Agregamos la pulpa de la aloe vera completamente también dentro de la licuadora. Agregaremos 2 cucharadas de aceite de coco. Si aún no han visto mi video de cómo hacer el aceite de coco natural en casa, aquí les dejo el link para que vayan directamente al terminar este video de ver cómo se hace ese aceite de coco. Recuerden que yo trabajo con todos los ingredientes naturales, ¿ok? Porque es la idea de que nuestra melena crezca saludable, ¿ok? Una vez que tengamos todos esos ingredientes dentro de la licuadora, tenemos que dejarlo 3-4 minutos, ok. No puede quedar grumoso, tiene que estar totalmente homogenizado nuestra mezcla para que no quede ningún tipo de brositas, ok, o de residuos, porque recuerden que lo vamos a picar en nuestra melena y no queremos que nuestra cabellera tenga cositas blancas en el cabello. Entonces tiene que quedar totalmente como un acondicionador, como una mezcla homogénea, una crema de verdad, ok. Vamos a hacer movimiento con la cucharilla. En tal caso que la mezcla le quede un poco espesa, pueden agregarle un toque de agua
¿ok? Pero si no dejan el arroz seco, esto no les va a pasar. Por eso les repito que el arroz no puede quedar totalmente seco para que al momento de licuarlo y unirlo con los demás ingredientes, esta pueda compactarse y quedar de esta forma. Tenemos nuestro recipiente listo y vamos a agregar nuestra mascarilla acá con su tapa correspondiente. Mis melenúas. Esta es la mascarilla de arroz que les prometí. Aquí se las traje. Compartan este video si les pareció fabuloso. Dejen un comentario y díganme qué tal les ha parecido este video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que no pierdan ninguno de mis tips sobre la melena. Espero que les haya gustado, de verdad. Y compártelo con todas sus amigas que les pueda ayudar. Una vez que esa mascarilla está lista, la vamos a tapar y vamos a llevarlo a nuestro refrigerador. No olviden compartir el video, dejarme un mensaje si les gustó, un like. Hasta la próxima. Les mando muchos besitos.